¿Qué onda raza americanista? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy tenemos algo de qué platicar y quiero comentárselos yo. Tiago Alcántara, un jugadorazo, un jugador con mucha experiencia en Europa, un tipo que ha estado vinculado con el América en las últimas horas porque supuestamente América está en pláticas con el jugador para que venga a la Liga MX y más que nada venga a jugar, a reportar con el Club América. Lo que sí les puedo decir es que el interés es real, si existe, si hay un acercamiento, entre la directiva del América con el jugador con su representante incluso también por ahí con el club el jugador va a salir del de club en el que está el cual es Liverpool de Inglaterra o sea no es ninguna otra eh, piltrafa de equipo es un equipo importante en Europa incluso candidato a ser campeón en la Premier League, un tipo que no ha tenido los minutos que quiere, que está buscando nuevos eh, retos, nuevos horizontes, su salario es lo que está eh, arreglando el Club América y es lo que están viendo. ¿De dónde? Chingado sacar el salario de un jugador que te va a costar muchísimo dinero, pero que también te puede dar todavía muchísimo en la cancha, tra trascendentalmente, por decir, no, mediáticamente, te va a hacer eh, crecer más como club y también va a traer muchas miradas a la Liga MX. Muchas cosas lo que conllevaría traer a un jugador de talla internacional como lo es Tiago al Club América. Todo esto se dice porque Álvaro Fidalgo no va a continuar en las Águilas, el América necesita traer eh, mediocampistas para cubrir esos huecos, lo de Richard Sánchez que probablemente también se vaya a jugar al Fútbol Club Monterrey, entonces hay muchos eh, factores que nos indican que este fichaje se puede dar. Lo que yo sí les digo es que hay un interés real, que la directiva está en pláticas con el jugador, más que nada para su salario. Ojo que no están buscando como que reducirle su salario, sino que están buscando la manera de que el jugador acepte otras cosas para que puedan por ahí solventar un poquito más su salario. Eh, no 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 sé si decirles ahorita eh, es, es un tema muy extenso pero por decir eh, que si en diez partidos eh, marca ciertos goles cumple ciertas asistencias o eso le van a dar bonos y le conviene mucho más que estar ganando un sueldo pues fijo y con eso pues el jugador gana más el club también tendrá un mejor rendimiento del jugador la verdad cosas bastante interesantes y si América logra contratar a este tipo y si Baños lo logra la verdad es que nos va a callar el hocico a todos sus detractores porque es verdad y hay que aceptarlo muchos años estuvimos chingando con el fuera Baños que ya se fuera que los resultados en América no eran buenos se fue trabajando poco a poco lo que dejó Miguel Herrera eh, después pues vino fue Solari, si sí fue Solari, ¿verdad? Corríjanme si estoy mal, pero fue Solari, después está Ortiz y Jardiné fue el que eh, pues empezó a cosechar todo eso que ya habían sembrado algunos que eh, ya venían trabajando, Jardiné afinó los detalles, incluso cuando fue campeón Jardiné lo dijo, dice yo vengo a recoger eh, lo que muchos eh, atrás de mí eh, pues cosecharon y ahora estamos disfrutándolo eh, Baños ha hecho un buen trabajo, es verdad, no lo vamos a negar. Ahorita tiene al equipo a punto, tiene al equipo eh, en todas las competiciones bastante bien, ya fue campeón y no solo una vez. Eh, ha sido campeón, me parece que tres o cuatro veces con América. Bueno, eh, de Liga me parece que tres veces ha sido campeón de campeones, ha sido también campeón de Concacaf, me parece, y creo que también campeón de. Ay, se me está yendo la. A la, la, la Copa MX me parece que también eh, ya Santiago Baño se coronó con el América. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan de este fichaje? La verdad a mí me gustaría mucho. Creo que si Fidalgo sale tienes que traer a alguien de la misma calidad o incluso mayor. Entonces a mí me agrada y me gusta la idea. Yo no sé ustedes, comentenlo aquí abajo y los estaré leyendo a todos y todas. Muchísimas gracias. Nos vemos mañanita en un nuevo video. Bye bye.